Buen día, mis seguidores del canal de YouTube. Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Iniciamos el año con las leyes que fueron promulgadas a raíz del año 2021. En el día de hoy vamos a hablar sobre la ley. Es una ley muy importante, es una ley que aglutina todos los profesionales de la contabilidad. Es una ley, la ley 280 del 30 de diciembre de 2021, que dice que regula el ejercicio de la profesión del contador público autorizado. Es una ley bastante amplia, incorpora nuevos conceptos más modernos que no tenía la ley que fue creada hace muchos años. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente en esta ley, como lo dice el artículo 14, el código de ética de los profesionales. Nosotros tenemos que entender que, tal como dice la ley, ¿cuál es la actividad económica de los contadores? Dentro de esa ley nosotros vemos la función de los contadores públicos autorizados, y está dentro de algunas: el registro sistemático de las transacciones financieras, económicas y patrimoniales, así como el análisis de información y documentos mediante cualquier método de estas transacciones, la auditoría externa, el dictamen o refrendo de los estados financieros, contraloría, auditoría interna, tesorería y presupuesto, la revisión, compilación, preparación, análisis e interpretación de los estados financieros, sus anexos y otra información financiera, la planificación, diseño, instalación o reformas de sistema de contabilidad, la intervención, comprobación, verificación y fiscalización de contabilidad y de los documentos relacionados con esto, así como la certificación sobre exactitudes o veracidades, las asesorías, consultorías, peritajes fiscales, judiciales, administrativos y de cualquier otra naturaleza. Es importante que nosotros entendamos algo. Cuando un contador público autorizado hace una revisión sobre algo en particular, el trabajo que realiza el contador, su opinión no es vinculante con la actividad de la administración. Bien, hablo un poco de ese tema. El contador va a dar una opinión de lo que revisó, pero esa opinión que da el contador, ya sea sobre los estados financieros auditados, ya sea sobre algún trabajo que haga relacionado a apropiación indebida, ya sea en la parte estatal, no lo convierte como parte del proceso, ya que el contador se va a basar de una información científica, de los documentos que se le aporten, y va a emitir una opinión en base a su criterio profesional de la información que se le suministra. Es por eso que nosotros ponemos una opinión. En base a nuestra opinión, certificamos tal, pero qué responsabilidad de la administración establecer controles internos de la información que maneja. Porque nosotros, los contadores públicos autorizados, nos fundamentamos en el control interno de la empresa. Lo que nosotros le hacemos a la empresa es una recomendación de si su control interno es débil y qué habría que mejorar para robustecer las diferentes áreas, ya sea del ciclo de planilla, del ciclo de compras, del ciclo de tesorería, de forma tal que los activos de la empresa sean salvaguardados. Pero, vuelvo y repito, el trabajo del auditor está sujeto a su dictamen, que no es vinculante
de que si la empresa hubo dolo, ni se puede decir que el contador público autorizado haya participado en algún trabajo que se le ha asignado y decir que es cómplice de lo que haya sucedido. Yo hace como un año, ¿por qué mencioné las funciones del contador público autorizado? Hace como año y medio nosotros hicimos una auditoría forense relacionado a un fraude y observamos que una persona llevaba la contabilidad de la empresa, no era contador público autorizado. Es importante que nosotros con calma leamos la ley 280 del 30 de diciembre del 2021 y entendamos cuáles son las funciones del contador. Si una persona hace alguna actividad que está dirigida a profesionales de la contabilidad, entonces esa persona está haciendo, como dice el Código Penal, ejercicio ilegal de la profesión y puede ser encausado penalmente por ejercer un oficio que está dirigido a los profesionales que, como dice la ley, que tengan un título de contabilidad de una universidad. Esta persona, cuando nosotros lo querellamos penalmente, lo que presentó fue un certificado del Colegio de Contadores que había asistido. Nosotros tenemos que entender algo. Usted podrá tener 1,000,000 de certificados de cursos que dicta el Colegio de Contador Público Autorizado, la Asociación de Mujeres Contadoras Público Autorizada de Panamá, pero ese certificado no le da a usted derecho de ejercer la profesión. Esta ley habla exactamente de cuáles son las actividades de un profesional de la contabilidad. Entiéndase como profesional de la contabilidad aquella persona que cursó una universidad y tiene un título que dice licenciado en contabilidad. Bien, pero esa es una sola parte. Posteriormente, usted debe ir a la Junta Técnica de Contabilidad, contratar un abogado, porque necesita un abogado, para que le tramite su licencia de idoneidad. Esa licencia de idoneidad es lo que dice esta ley, que lo faculta para X cantidad de cosas. El artículo 27 de esta ley dice: se prohíbe el ejercicio de los actos de la profesión reservado a los contadores públicos autorizados, y ojo con esto, a las personas naturales o jurídicas que no hayan obtenido la licencia de idoneidad profesional o la resolución de registro correspondiente de que trata la presente ley. La infracción de esta disposición será sancionada con una multa mínima de $5,000 a favor de la Junta Técnica de Contabilidad. Mi recomendación a todas aquellas personas que, lo primero que yo les recomiendo a los que nos ven en este canal de responsabilidad social, usted dígale a la persona que le está llevando su contabilidad que le presente la licencia de contador público autorizado y ojo, esa licencia de contador público autorizado, lo que yo le recomiendo a ustedes es, esta es la licencia de contador público autorizado, yo les recomiendo que miren la fecha de expiración. Es sumamente importante que usted todos los años le saque copia a la licencia del contador público autorizado, a la cédula del contador público autorizado, para verificar si ese contador público autorizado tiene su licencia en regla. ¿Por qué? Porque yo he descubierto que muchas personas están llevando contabilidad, pero es otra persona la que le firma la declaración de renta. Entonces, aquí hay usurpación de funciones, porque la ley dice que un contador público autorizado es el que tiene que llevar la contabilidad de su empresa.
El artículo 28 sigue aumentando las infracciones y es del tenor siguiente: queda prohibido el título o atribuirse el carácter de contador público autorizado u operar como firma de contabilidad o auditoría como persona natural sin haber obtenido la idoneidad. Hay muchas, yo tuve un caso de una supuesta firma de contadores y resulta que esta supuesta firma de contadores no había pagado la tasa única por varios años. La Dirección General de Ingresos le mandó una marginal al registro público, la persona no pagó y esta sociedad se disolvió por oficio. Significa que todo lo que ella firmara no tiene validez. Yo le recomiendo a aquellas personas, empresas que nos ven en este canal de responsabilidad social, este año 2022, cuando usted contrate un profesional, ya sea abogado, financista, contador, hágale una revisión que cuando le envíe una propuesta o usted esté a punto, si supongamos que tiene una terna para elegir una nueva firma de contadores, que le presente la idoneidad del socio principal que va a ser responsable de su cuenta, que le presente su licencia y usted verifique en el registro público si esta sociedad todavía está vigente o la sociedad ha sido disuelta, como nosotros observamos en un caso, porque nosotros también somos abogados, de que esta persona, esta supuesta firma de contadores estaba disuelta en el registro público. Entonces, iniciamos el año con una nueva ley, la ley 280 del 30 de diciembre del 2021. Yo los invito a que lean con entendimiento, con detenimiento, esta ley para que nosotros estemos claros de cuál fue la modificación. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Dios me los bendiga.